Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas de Modelos de Combate. Y seguimos hablando de modelos tipo Lanchester, modelos con ecuaciones diferenciales, en donde lo que nos interesa sobre todo es entender el papel de la concentración de fuerzas en una confrontación armada, ¿no? Entonces, vamos a ver dos ejemplos utilizando un modelo que se le debe a Bracken, que él lo describe en un artículo de 1900, no me acuerdo si es originalmente publicado en 1995 o la última la última vez que se editó fue en el 95, pero 95 me parece que es el artículo. Y habla sobre dos, la aplicación de un modelo del cual ya hablamos, pues, pero ahorita vamos a revisar rápidamente, a dos batallas distintas en la Segunda Guerra Mundial. Una fue la contraofensiva alemana en el frente oriental, en un lugar en la frontera de Alemania con Bélgica, que se conoce como las Ardenas, una región que se llaman las Ardenas, y del otro lado, en el frente ruso, la batalla del Kursk. Entonces, Kursk es un lugar que está está poco antes de la frontera rusa con Ucrania, por si no lo sabían, o nadie se los había platicado. En Ucrania hubo un gobierno títere de los nazis. Después de la ocupación hubo muchísimos ucranianos que fueron colaboradores de los nazis. Entonces había después de perder en Stalingrado, después de haber sido derrotados en el sitio de Stalingrado, después de varios meses, los alemanes se repliegan hacia Ucrania. Y en Ucrania les van a ir a dar matarile los soviéticos. Y una de las batallas decisivas fue la batalla de Kursk, en donde la parte del ejército rojo la dirigía el mariscal Zhukov, que fue uno de los grandes dirigentes militares de lo que los rusos le llaman la Gran Guerra Patria, ¿no? La guerra contra los fascistas. Y pues bueno, vamos a revisar estos dos modelos que están basados en el modelo original de Bracken, y vamos a hablar un poquito de lo que hace Bracken en el artículo. Entonces vamos a revisar un poco esto, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón y vamos a continuar. Ok, entonces esto que estamos viendo es un mapa de las Ardenas, de cómo estaba ¿cómo se llama esto? El teatro de operaciones, ¿no? Que se le llama. Entonces, del lado rojo están las fuerzas alemanas, y del lado azul tenemos a los soviéticos, ¿no?
perdón, a los aliados, sobre todo tropas gringas eran las que estaban al frente ya de los combates. Pero bueno. Entonces, esta es un mapa más como tipo caricatura. Y aquí están ya la distribución de fuerzas y demás, ¿no? Ok. Entonces, esa es más o menos la situación, ¿no? Entonces, tenemos una confrontación entre aliados y alemanes. Y vamos a guardarla. Quisiéramos modelar esa parte y luego vamos a modelar el otro frente, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a usar? Es el modelo de Bracken, que es un sistema de ecuaciones inspirado en el modelo de, en las ecuaciones de Lanchester, y que vamos a tener una cosa de este estilo, ¿no? Un ejército azul que tiene este parámetro A. Luego tenemos D o 1 sobre D por RP por BQ, ¿no? Son azules contra rojos. Y los rojos son B por 1 sobre D o D. RPBQ, perdón, RQBP. Entonces, nada más déjenme platicarles algo sobre estos parámetros. Entonces, la B y la R las toma como concentración de fuerzas activas, ¿no? Entonces los efectivos. Luego, lo que dice que significan las derivadas, pues son las bajas, ¿no? De cada lado. Luego, los parámetros A minúscula y B minúscula son los que se llaman parámetros de atrición, o digamos que es como la fuerza de combate como tal. El D y 1 sobre D son lo que se llaman parámetros tácticos. Que se refiere a atrición en defensa o ataque, ¿no? Entonces es un factor de atrición de defensa cuando estamos en la D o de atrición, perdón, esta es ofensiva y defensiva. Es al revés, ¿no? La PEM es el, tiene que ver con estar a la ofensiva. Y la Q es estar a la defensiva, ¿no? Estos dos parámetros son fuerza de tiro. Defensiva y ofensiva, ¿no? Y estos son parámetros tácticos, ofensivos y defensivos. Entonces, ¿qué es lo que hace
Bracken en el artículo, y hay otro artículo que les voy a poner acá en la descripción que pues lo que hace es modelar, utilizar esta misma idea de Bracken. Entonces, Bracken parte de el escenario más sencillo, que es, pues vamos a suponer que P igual a Q. Igual a 1, ¿no? Y luego empieza a hacer ajustes con datos que sí hay de las batallas. Y ese va a ser un ejercicio interesante que vamos a tener que hacer después. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar los datos. Porque lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer después, es introducir, aquí está, sí, aquí está. Entonces, de este lado, tenemos el artículo de Bracken. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Este es el artículo de Bracken, y tiene tablas de datos como estas. Entonces, lo que hace Bracken es agarra todos los datos y tiene cuántos tanques hay de cada lado, cuántas bajas de tanques hay, y luego tiene estas unidades de artillería, y creo que también por ahí están los estas, la artillería, y pero creo que estas son personas, no tanto como unidades de artillería tal cual. Entonces, están esas tres tablas, y mediante esas tres tablas va utilizando regresión y ajustes por mínimos cuadrados, obteniendo los distintos parámetros. Aquí están, estos son las personas, ¿no? Los soldados, ¿no? Y entonces acá abajo está esta, a ver si puedo hacer un poquito más grande. Ajá. Ahí está. Esta expresión de acá, esta, y que ahorita la podemos escribir otra vez, es el cálculo con mínimos cuadrados de cuál es el los en qué región de parámetros son los parámetros feasibles, ¿no? Los mínimos feasibles. Entonces, ahí va a meter, va a obtener diferentes combinaciones de parámetros feasibles. Entonces, finalmente lo que va a obtener es una expresión que involucra todas las cosas, pero lo que obtiene son los siguientes parámetros, ¿no? Tiene un par de A. Bueno, y la otra tranza que hace es que el A va a ser igual que el B, ¿no? Entonces, A1, que también es B1, va a ser 4 por 10 a la menos 9. A2 es 6 por 10 a la menos 9. A3, 8 por 10 a la menos 9. Menos 9. A4 es 1 por 10 a la menos 8. Y A5 es 12 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, estos dos son un poco más grandes. Y lo mismo
O sea, se van estimando los parámetros, obteniendo regiones óptimas para esos parámetros. Y las Ds y las Qs, entonces el parámetro D obtiene tres escenarios para la D. Una es D1 igual a 1, D2 igual a 10 sobre 8 y D3 es 10 sobre 6. Las P's y las Q's decíamos son iguales y obtiene, creo que son también 3, 0.8, 0.9 y P3 va a ser 1. Entonces se puede ir jugando, haciendo simulaciones numéricas de esto. Sí tenemos 5 escenarios de esta parte. Este es 1.1 y 1.2 para el P5. Que se parece mucho a esto de acá, ¿no? Entonces, en total se pueden probar alrededor de 1900 combinaciones de parámetros, más o menos. Y se pueden ir haciendo distintos escenarios que podríamos probar de distintas formas, ¿no? Entonces, un poco lo que hace, esta es la tablita que obtiene finalmente Bracken. Ahí está. Esta parte, ¿no? Entonces, fija un par de parámetros. Lo que obtiene son un montón de cosas y fija un par de parámetros y lo que vamos a estar haciendo es construir el siguiente sistema, que es el que más se ajusta a los resultados, ¿no? Entonces tenemos 8 por 10 a la menos 9 por 10 sobre 8 R por B y R punto es 1 por 10 a la menos 8 por 8 sobre 10 por B por R, ¿no? Entonces es uno de los escenarios más o menos sencillos. Y lo que hace aquí, pues ya se conoce cuánto es la duración del combate. Estamos hablando de más o menos 9 días. Vamos a tener bajas alemanas. Son 7.027 más o menos. Y bajas de los aliados, 1.278 aproximadamente, ¿no? Entonces, eso se puede calcular a partir de estos parámetros. Y bueno, se pueden ajustar distintos modelos con esto. Bracken hace, por ejemplo, este que ponemos aquí es simplemente los que están en combate, ¿no? Pero también habíamos dicho, pues hay que considerar las fuerzas que no están en combate. Y para ese, digamos, el total de bajas y todo en la atrición son, pues otra vez 8 por 10 a la menos 9, 10 sobre 8 y los rojos casi todos son combatientes y los azules tienen personal ahí de defensa. Y aquí los parámetros A y B son iguales, ¿no? Las dos D son iguales y lo único que cambia es los que estos parámetros P y Q son complementarios, ¿no?
¿no? Estas son fuerzas totales. También podríamos no considerar esta parte, ¿no? Sin parámetro táctico. Tenemos B punto igual a 8 por 10 a la menos 9, R a la 1.3, B a la 0.7, ¿no? Y la R son los mismos, este es como el primerito, es 1 por 10 a la menos 8, B a la 1.3 y R a la 0.7. Luego podemos hacer un total sin el, este es sin parámetro táctico, solo combate. Y hay un análogo sin este parámetro donde simplemente lo omitimos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hace Bracken para este artículo. Entonces, lo que quisiera hacer, pues pronto, nada más que acabemos con algunos de estos ejemplos, es tener hacer en Python, obtener los datos de las tablas y construir los parámetros estos, ¿no? Con mínimos cuadrados. A ver si nos sale. Pero bueno. Entonces ahora vamos a la otra batalla, que es la de Kirk. La del Kursk, perdón. Ahí está. Este sigue siendo la sartén. Este ya es Kursk, ¿no? Entonces es un combate que se dio entre los alemanes que iban de retirada de Stalingrado. Y aquí está, ¿no? Esta parte anaranjada son las fuerzas soviéticas y los azulitos son los alemanes que están de retirada y trataron de hacer una contraofensiva a los alemanes, una contraofensiva estratégica tratando de volver a ganar terreno, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver las figuras. Este es otro artículo. Este lo escribió... siempre se me olvida, Thomas Lucas, es de la revista Naval Research Logistics y esto es del año 2003. Bueno, lo escribieron en el 2001, pero se publicó en el 2003. Entonces, lo mismo, se tienen un montón de datos y se hacen un montón, aquí creo que usa descenso de gradiente para encontrar los parámetros por el tipo de gráficas que se obtienen, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, es tratar de encontrar los parámetros minimizando el área donde son feasibles, ¿no? Entonces vamos a... esencialmente son las mismas ecuaciones. Les voy a enseñar el articulito este. Esencialmente son las mismas ecuaciones. Pero vamos a ver qué otras cosas hace. Entonces este es el de Thomas y otra vez, ¿no? Tenemos las tablas de datos y en los datos aquí sí se habla de estas artillerías APC, de la artillería que van cargando los soldados y de los tanques, ¿no? Y aquí ya son bajas de ambos lados, ¿no? Los soviéticos
y los alemanes del otro lado. Y lo que se va haciendo es esta parte. Esta es la más interesante, creo. Que son todos estos puntos son las fuerzas de combate, ¿no? Y las pérdidas. Entonces, en esta matriz se tienen todos los datos que se van a usar para tratar de encontrar los parámetros adecuados del modelo, ¿no? Que son estos P, Q, A y B, ¿no? Entonces hace lo mismo que o hace algo análogo a lo que presenta Bracken en su artículo, que es este funcional, ¿no? Que es el que se minimiza. Y entonces aquí está la parte de Kursk. Entonces esto es lo que les decía, hay una cosa como de descenso de gradiente para poder hallar los mínimos que se están buscando. Y la otra parte interesante son estos. Entonces, utilizando ese modelo de Bracken, se ajusta los datos a estas curvas con puntitos. A ver si lo puedo hacer un poquitín más grande. Eso fue muy grande. Ahí está. Las gráficas con la gráfica que tiene puntitos. Entonces los puntos gordos son. Ahora sí. Un poquito menos. Ahí está. Los puntos gordos son el modelo. Y los triángulos son los datos. Entonces, con los. Digo, esta es una batalla que ganaron los soviéticos. Después de Stalingrado, difícilmente perdieron algún combate. Y mucho menos las batallas, ¿no? Entonces, es en Kursk donde empieza el avance incontenible del Ejército Rojo. Y lo que sí se ve es que hay uno de los días de la batalla donde sufre muchas bajas, ¿no? Pero el modelo no ve eso, ¿no? El modelo hace un promedio, y entonces aquí donde hay un montón de bajas, la subestima. Y aquí donde hubo pocas bajas, donde ya estaba ganado el combate, pues las aproxima al promedio, ¿no? Entonces, de este lado, del lado donde están quienes ganaron el combate, pues no hay un ajuste bueno, ¿no? Pero del otro lado, en donde van perdiendo, aquí los triangulitos son los nazis y las bolitas son los nazis de modelo. Entonces, aquí sí hay una tendencia clarísima de descenso, pero también sobreestima en algunos momentos y subestima en otros las pérdidas reales. Pero en el caso de los alemanes, es un mejor ajuste que en el caso soviético, ¿no? Bueno, entonces estos dos ejemplos son aplicados a combate de digamos, los dos son contraofensivas de los alemanes y son lo que se conoce como grandes batallas de tanques, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en la próxima sesión es una batalla que ya no es de tanques, en donde tenemos una desigualdad ahí interesante de modelar, que no estoy seguro de que el modelo lo logre, pero hay un buen ajuste de datos con la batalla de Iwo Jima, que vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Entonces, les dejo los dos artículos acá en la descripción del video y les dejo acá al final dos videitos sobre Kursk y sobre
Las Ardenas. Son videos de historia de un par de canales que a mí me gustan. Uno es el Armchair Historian y el otro es Kings and Generals, ¿no? Yo les recomiendo mucho si les interesa esta parte histórica, sobre todo de la guerra, que le echen un ojo a esos dos canales. Y bueno, por hoy le vamos a parar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.